allí en Flores y en el corazón de Flores mismo. Alan, estás en el aire de nuevo. Nacho, bueno, como te decíamos anteriormente, vamos a hablar ahora con Celia, ¿sí? Que es la modelo, se puede decir, la que trabaja aquí en este local ubicado en Elguera al 700. Bueno, Celia, antes que nada, gracias por el tiempo. Y bueno, cuéntenos cómo nace esto de que usted sea modelo, que muestre la ropa que se vende aquí. Sí, bueno, yo empecé a venir acá porque vivo cerca y mi nieta puso el localcito y empecé a venir acá y me puse la ropa que ella vende. Y me gustó. Me gustó hasta máxime como para mí, para chicas jóvenes. Y para mí, yo uso toda la ropa de acá. Es una ropa hermosa. Toda moderna, bien moderna y como para mí. Nacho, ¿tiene el retorno puesto por si querés preguntarle algo? Sí, claro. Celia, buen día. ¿Cómo te va? Nacho Goano es mi nombre. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tan coqueta sos o fuiste toda tu vida con el tema ropa? Ah, sí, en eso sí. Fui toda mi vida porque siempre anduve en ropa. Entonces fui muy coqueta y muy... No me ponía cualquier cosa. La verdad, ponía de acuerdo a mí. Pero acá hay de todo. Hay para mí, para chicas jóvenes. Hermoso, cosas muy lindas. ¿Y diseñás vos también? ¿Participás en el... ¿Participás, Celia, en el diseño? ¿O solo te encargás de la parte de vender y de modelar la ropa? No, algo participo. Porque hay cosas que le tengo que explicar para ver cómo sale. ¿Con qué te sentís más cómoda? Sí, le ayudo. ¿Con qué ropa te sentís más cómoda? Para salir, tengo que quiero estar con cómoda. Toda. Salgo y quiero estar cómoda. ¿Qué te pones? Me pongo un pantalón de jean, me pongo una remerita o una camisa, pero ando siempre en pantalones. ¿Sí? Ah, mirá. Tengo una salida muy especial y de noche, bueno, pero si no, ando siempre en pantalones y remeritas. Porque son de acuerdo para mí. Y yo claro. Me veo cómoda con esa ropa. Y siempre así fuiste de... Comentame, qué sé yo, no sé, hace algunos años, ¿qué ropa, con qué innovabas? Qué sé yo, que vos te vestías, que otras chicas, otras amigas tuyas no se vestían como vos. No, lo que pasa es que yo siempre tuve... Mi esposo tuvo local de ropa y mis hijos también. Entonces siempre estaba al tanto de acuerdo a mi edad, de ponerme de la ropa que ellos hacían. O sea, hacían ropa muy linda, ropa moderna, hasta ella. Ella está haciendo una ropa hermosa. Y entonces trato de usar... Hay de acuerdo para todas las edades. Y trato de usar la ropa que ella hace, los pantalones. Hasta máxima hay veces hay pantalones, hay conjuntitos que los puedo usar de noche y me los pongo. Pero para una salida a cenar, para una salida a dar una vueltita. Celia, pero... Sí, pero siempre me gustó la ropa. También digo sí. Que creo que es importante remarcar esto, que la ropa no tiene edad, que cada uno se puede poner lo que quiera, ¿no? Porque si no es como, ay, bueno, vas a este local y porque tenés una edad no te puedes comprar. No, está bueno que vos derribás esos mitos. Sí, es eso lo que pasa, pero hay gente que se fija, ¿viste? Hay gente que se fija, de acuerdo a la edad, no me lo pongo porque son para chicas. No. Son modelitos que lo pueden usar. ¿Lo podemos usar nosotros? Yo te digo, tengo 86 años, no soy una nena. Pero lo puedo usar y lo puede usar. No, pasá no la suspires, receta, Celia. No me asustes. Estás impecable. Y esto de ser un TikToker, ¿no? Porque estás en redes sociales, no solo en Instagram, también en TikTok. Y hay algunos videos que se hicieron virales. Sí, hay bastantes que se hicieron virales. Pero, bueno, la verdad que es gracias a mi nieta, porque yo tuve un problemita, era 2 años, un año y medio ya que falleció mi esposo, y la verdad yo no salía a ningún lado. Y gracias a ella, que venía a casa, a ella, acá la tengo. Florencia, la nieta. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No escucho, pero espero que estén bien.
Gracias. Bueno, gracias a ella que... Gracias, te dijo. que salí, empecé a salir, vine acá, pero me probaba la ropa para probarme. No, no me la llevaba ni me la ponía. Una vez, dos veces, no te digo muchas. Y después me empecé a llevar, sí, me la empecé a llevar, empecé a usarla y empecé a venir. Y como estoy cerquita, la molesto todos los días, vengo a la mañana y me voy a la tarde con ella. Pero a pesar de todo, tengo 8 nietas más y un bisnieto. Y están todos enojados porque vengo acá de ella sola. Soy la favorita. Antiga, soy la favorita. Vale. Bueno, a bueno. Todo costa quería que diga, pero... Te hacen buena sí. compañía. Sí, sí, la verdad que sí. Y ella, yo veo que a ella le gusta. Si veo que la molesto, no vengo, ¿viste? Pero yo veo que a ella le gusta. Celia, ¿nos mostrarías, nos podrías sí. mostrar? Haceme un conjuntito, no sé, de un jean, una remerita y una camperita o un saquito. Yo lo digo diminutivo, pero discúlpame, tal vez lo estoy diciendo mal. Sí. Pero mostrame un pantalón o una pollera de jean con una campera de jean y una remerita. Armame un conjunto, ¿puede ser? Sí, mira, yo ahora como sé lo que tengo puesto es de ella, pero okay. aparte te voy a mostrar lo que están colgados. Para alguna pendeja de 70, ponele. Gracias por lo que dijiste. Bueno. Ah, mirá. Bueno, muéstrenlo, Celia. Sí. Este es el conjuntito que me lo puse para acá. Ok. Ahora te muestro lo que tiene en el perchero. Dale, vamos a ver algo. Mostrame algo. Bueno, ahí está, seleccionando. Acá tenés el pantalón. Se usan ancho, ¿no, Celia? Se usa ancho, sí. Ancho y con bolsillos. ¿Tiro bajo? Con... ¿Tiro bajo, ya, tiro acá alto? Como sé, sí. ¿A vos te veo cinturón? No, tiro común. ¿A vos te veo sin cinturón? Sin cinturón. Las chicas... Okay. Sí, sí, las chicas lo usan sin cinturón. Ok. Este como ser tiene bolsillos. Sí. ¿Ves? Cargo, este ahora esos se llaman cargo, también, ¿no? Tremendo. Celia, ¿son los pantalones cargo? Claro, esos se llaman cargo. Remera, Flor. A ver, una remerita. ¿Ves? Este como ser tiene... Este tiene como ser recorte, ¿ves? Ok. Tiene un recorte acá adelante que lo hace... Lo hace importante y lindo. Y esto se puede usar. Yo me lo puedo poner, ¿ves? Y ahora vamos con la remera. Acá ves las remeras. Tenés esta. Con estampados. ¿A vos cuál te gusta? Con estampado. Mirá, a mí, yo tengo... La mía es esta. ¿Dónde está la mía? No, la mía. Claro, ahora se usan mucho las remeras oversize, entonces es como por ahí, claro, y está las apretas. Claro. Es como que se usan los extremos, ¿no, Celia? ¿Se usa o muy apretadito o muy suelto? O muy suelto, y si no, o muy cortita, tipo corpiño, o un poquito más larga, pero metida dentro del pantalón. Claro. No sé si notas esta, la que tengo puesta yo, ¿ves? Sí, es la que tenés puesta vos. Esta es para una piba. Sí, sí. Una piba esto como vos, escuchame, usan, ¿qué tanta historia? No, 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 no. Una piba, piba. Una piba, piba. Lo usan con la remerita para dentro del pantalón y así sueltita. Pero yo como ser uso otra. Claro. Celia, te agradecemos enormemente tu uso tiempo. Una. Te agradecemos el tiempo, la onda. Mira, ¿ves? Y me imagino que laburar te pone... Esta como... Sí. Mostrame, claro. Mostrame. Esta como ser, sí. Esta yo la uso. Claro. ¿Ves? Está muy bueno. El laburo... La uso y la puede usar. Y también el laburo y estar ocupada, Celia, te puede poner, te da vida, ¿no? Estar ahí vendiendo sí, y vestirte, sí. te da vida. Sí, sí, claro. Sí. Me cambia la vida completamente. ¿Y qué te parece? ¿Qué te yo parece? Yo te digo la verdad... Esto me cambió la vida. No me olvido, con eso no quiere decir no, que va uno vale. se olvida. Va no vale. me olvido, pero me olvido. Me olvido, de a rato estoy con ella y... Y está bien, está bien.
Está bien, Celia. Así está que, bien. Nadie olvida su pasado. Nadie olvida su pasado. Celebrás el pasado y celebrás la vida. Te mando un beso enorme, Celia. Mil gracias. Gracias a ustedes. Un beso grandote y gracias por escucharlo. Por favor, beso enorme. Alan, contame la última, la dirección. Nacho, sí. ¿Dónde estamos? ¿Elguera era 762? Elguera 752 y el Instagram, Flor, disculpad, si puedes. Indigo Denim Oak es el Instagram. ¿La foto para reconocerlo? Te lo muestro. A ver si puedes, nos va a mostrar el Instagram así también del local. Ahí estamos. Acá subimos todo lo de mi abuela que a la gente le... Indigo Denim. Ahí está, la cámara, por favor. Ahí muestro. Ahí estamos. Genial. Estamos en el barrio porteño de Flores, recuerden. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, Alan. Muchísimas gracias a vos, gracias a Florencia y a Celia, por supuesto. Bueno, escúchame. Volvemos. Nos metemos en cada uno de los temas que tanto Paula como Santi nos prometieron y vamos con... ¿Qué pa? ¿Cuántos problemas tiene este chico? Mirá lo que es ser exitoso. Yo por eso no te...